entre la aportación pública, donde se van incorporando, como antes decía, cada vez más cabildos y ayuntamientos, y la aportación privada, en un ejemplo de colaboración, nos permita alcanzar hasta el último euro necesario para culminar, ejecutar todo el proyecto. Finalmente, en abril, podemos botar el barco al agua, que es la gran esperanza para que el Corregio La Palma se salve y pueda surcar nuevamente las aguas de la cita.